Buenas noches y gracias por acompañarnos. Arranca como cada domingo una noche ya con su servidor Héctor Uriarte. Nosotros felices, agradecidos y muy contentos porque ustedes nos elijan y nos hagan su programa favorito en las redes sociales los fines de semana. Bueno, a ver. Estos días hemos estado sacando algunos adelantos y vaya adelantos y vaya polémica de lo que vamos a tener esta noche de nuestro invitado, Alejandro Pinedo. Ustedes lo reconocen, es un influencer, un tiktoker, eh, youtuber, en fin, que eh, tiene un alcance muy interesante dentro de las redes sociales. Ha comenzado en televisión, estuvo en Católica, estuvo por eh, Reduno, estuvo por eh, ATV, en fin, por varios medios. Y en esta ocasión vamos a hablar no solo de su trayectoria, sino también qué es lo que ha pasado con Facio, un poquito de su amor y eh, qué significa APTV. La Casa Camasiñani, en fin, hemos estado dándole algunos, uh, algunos adelantos, algunas previas, pero queremos eh, tocar algunas fibras, como lo hacemos aquí en el programa, en algunas charlas y, ¿por qué no?, algunas discusiones sobre lo que está pasando actualmente en las redes sociales. Así que les doy una vez más a todos la más cordial bienvenida, les reitero, Alejandro Pinedo va a estar con nosotros dentro de su apretada agenda, nos ha cedido un tiempo para acompañarnos en este domingo. Amigos, bienvenidos, hay ah, muchas gracias por el anterior programa, de verdad, Hemos, eh, hemos estado contentos de tener a, a una invitada de semejante talla, de semejante talla. Así que a todos muchísimas, muchísimas gracias. Les mando un abrazo y así arranca una noche ya con Extra Uriarte en esta ocasión con un influencer eh, no solo boliviano, sino también que está jalando ¿no? del, del extranjero, lo voy a decir, porque es una verdad, y que también ha tenido varias polémicas. Empezamos así. Alejandro Fabio Pinedo Terrazas nació el 3 de diciembre en Santa Ana del Yacuma, Beni. Soltero e hincha del Bolívar, pasó por diferentes medios de comunicación. Su mayor tesoro, sin lugar a dudas, su familia. Se considera una persona muy perseverante y con mucha fe en Dios. Una de sus debilidades? Ser un poco renegón. A todas las mamás que dicen. Cuando llegue a casa lo voy a. Buscar. A ver, guasqueme delante de mi abuelita. A ver, bosquea, lea, mira, bosquea, que Alejandro comenzó a crear contenidos para redes sociales en Facebook y YouTube, donde acostumbraba a subir videos humorísticos que pronto se volvieron virales, convirtiéndose en uno de los influencers bolivianos más populares. Hoy en día, gracias a su empeño y constancia, actualmente es dueño de una productora audiovisual, APTV Producciones. Que no solo se encarga de sus contenidos para redes, llegando a producir dos telenovelas para la televisión boliviana, donde él fue el protagonista. Con el transcurso del tiempo surge la idea de crear la Casa Camasignani, reality difundido por redes sociales. Alejandro es un emprendedor que cree en su país y trabaja día a día para ello. Hoy, en una noche y ya, nos visita Alejandro Pinedo. Así es, ustedes acaban de ver este video donde les hemos mostrado un poquitito algo de lo que tiene este personaje, querido por algunos, polémico por otros. Lo cierto es que sí, yo lo conozco desde hace muchos años, en pañales, y les puedo decir así esa frase con mucho cariño, porque desde sus primeros, primeros, primeros eh, pasitos en la tele hasta lo que significa hoy. Alejandro Pineda evidentemente está con nosotros, ¿cómo estás Ale? Gracias por venir, ¿cómo te va? Hello. ¿Todo bien? Gracias por invitarme, querido Héctor, un honor estar aquí, la verdad es que es, es cierto. Yo te veía, hermano, en Bolivisión. Tú has marcado un camino para muchos de nosotros diciendo, oye, se puede hacer otro tipo de televisión, se puede hacer una televisión con onda, puedes ser feliz, puedes tener terno y puedes estar también extrovertido. Y la verdad es que muchos hermanos hemos seguido, yo nunca lo he dicho en la vida, pero ahora en tu programa es un honor para mí decirlo, Gracias, que a. ha sido un camino que ha marcado para muchos de nosotros, mi hermano, para poder empezar, ¿no? Y eso que somos contemporáneos, pero tú ya estabas en la tele pues desde Changuito. Bueno, a ver, eh, la pregunta con la que inicio con todos mis entrevistados, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes a esta altura de tu vida? Hermano, ahorita me siento súper, así yo, yo sé que va a sonar cliché, de ellos como todos los hombres, dices, ¿cómo estás? Bien, pero realmente estoy bien y en paz, hermano, estoy en paz después de mucho tiempo y eso es un poquito por algunos ajustes en mi vida personal que he estado realizando, hermano. ¿Ajustes, ajustes en qué sentido? He empezado a entenderme mucho más, hermano. Lo que pasa es que antes, este, incluso esta entrevista hubiera sido algo de, no, es que hay que quedar bien, ¿no ve? O tengo que ser un poquito feliz, o tengo que estar un poquito más serio. He empezado a entender mi naturaleza como humano, hermano, como hombre. He comenzado a dedicar tiempo, en vez de estar distrayéndome, tal vez en esto de, de lo que hacemos para distraernos, capaz de relaciones personales, capaz de ver Netflix, he comenzado a dedicarme a leer a investigar un poco más de mí, a encontrarme a mí mismo y entendiéndome, eh, he podido encontrar más paz. ¿Y por qué has tenido momentos como que difíciles o has tenido problemas? Porque todo el mundo atraviesa por ciertos momentos sí. donde internamente estás muy conflictuado, estás muy, ¿qué te digo?, indeciso, eh, no sé, ¿no? hizo muchas cosas más que a veces. En un momento de tu vida te llega y está ahí. Sí, hermano, yo creo que sí. Lo que pasa es que... Eh, el ir a Perú, ya es loco ya, el ir a Perú el año 2022 ha significado para mí un antes y un después. Eh, ha sido como ver en un nuevo país esto de la gente, pucha, saludo a mis hermanos peruanos que me han dado esa fuerza a ver América Televisión, tú sabes, hemos soñado muchísimo con otros países, tú me contabas tus sueños de ir por allá también, en otro lado, ¿no? Y yo como que todavía estaba madurando los míos, ha hecho así como que, oye, ¿qué estoy haciendo realmente? ¿Hacia dónde voy? Eh, ¿Por qué estoy yendo hasta ahí? ¿En cuánto tiempo voy a llegar? Y he decidido tomar una pausa de las novelas, porque la novela es hacer capítulo tras capítulo, tras capítulo, tras capítulo, y eh, me he tomado una pausa para mí, hermano, más que nada en eso. La verdad es que no me he sentido muy estresado, amo mucho trabajar, amo estar hasta tarde, todo, pero sí, me he dado una pausa para entenderme que no me había dado, hermano. O sea, te digo una cosa, nunca había viajado solo en la vida. Me parecía hasta ridículo el hecho de viajar solo. Ajá. Sí, o sea, yo sé que tú lo ubicas, pero yo no. Yo siempre tenía a alguien a mi lado, algún familiar, alguna chica a mi lado, y el viajar solo se ha sido bien difícil para mí, ha sido como el inicio de un camino de autodescubrimiento, no tanto por una crisis, pero sí para poder entenderme un poco más, para mejorar, para ir a, a lo que quiero ir, ¿no? Que he sentido que necesitaba optimizarme más. ¿Qué crees tú que te ha dificultado y que te ha puesto esa pausa, ese stand-by para que tú digas, ok, necesito un momento para mí? Hay cosas que son muy personales, yo lo sé, no, pero bueno, de pronto yo te alguna comparto, que. No sé, de pronto algo que realmente tú digas, no, esto ha sido lo que me ha marcado y he dicho, oh, oh, porque siempre hay algo que nos pone así. ¿Sabes qué ha sido, hermano? Este, el hecho de que yo creía que estaba buscando en otras personas lo que necesitaba encontrar en mí. Entonces, eh, yo no sabía que lo necesitaba encontrar en mí, pero sí no lo podía encontrar en otras cosas. O sea, sí, como lo, las redes ya estaban, los seguidores ya estaban, que me encantan y que es algo que voy a seguir disfrutando. Mi familia, bien. O sea, como te digo, yo realmente me siento un afortunado porque te podría decir, no, justo ha pasado esto. Sí ha pasado hace muchos años atrás ya lo que mi papá partido de este mundo, ¿no? Entonces no ha sido algo específico, pero era algo que ni siquiera yo me daba cuenta que estaba mal. Pero al disfrutar de la soledad, al entender que necesitaba estar solo un rato, porque todo estaba, todo el rato estaba con mi equipo o con gente, mi misma productora es mi casa, eh, muy mezclado todo eso, no me he dado el tiempo para poder estar solito. Y en estando solito me he dado cuenta de, wow, no me entendía a mí mismo. Y ahora sí ya me entiendo un poco más. Entonces no ha sido algo súper personal, pero igual, como que estoy en una onda de poder compartir con la gente ya así ah, lo que lo que soy yo porque creo que les puede servir a algunas personas, ¿no? que están tal vez un poquito tal vez con problemas más grandes. Yo me considero un bendecido. ¿Estás ahora con pareja? No, cero. Así pucha, ahora sí creo que estoy más solo que nunca, en ese sentido, porque siempre, o sea, nunca he estado con novia, con enamorada firme desde hace muchísimos años, ¿no? O sea, pucha, te, te, te diría que desde el 2019, 20, no he estado haciendo una relación, pero como uno dice, ¿no? Estoy soltero, pero no estoy solo. Ahora sí estoy solo, hermano, y estoy más tranquilo. No sé si preguntarte algo que me han dicho aquí. No, meter, hermano, lo que quieras, estamos para... Yo me debo a ellos y últimamente en los lives te cuento he estado siendo un poquito más sincero y creo que le cae a la gente. Igual, no ser sincero no le cae a mucha gente y le cae a algunos como vos dices, querido por algunos y polémico para otros. Ahora, ¿cuándo fue tu última relación? El 2019. El 2020, el 2020, 2020 sí, 2020. ¿Fue la época en la que estabas con Facio? Yo nunca he estado con Facio. <laughs> Y <laughs> lo he dicho mil veces, ¿no? ¿Eh? yo sé que es el tema más, hola TikTok, ¿cómo están clips No, espera. Haters, ahí estamos, pero es la verdad, o sea, mira, yo te digo, hermano, o sea, es estar para mí es como que vas y dices, oye, eh, no sé, pues, no sé, Paola, ¿quieres ser mi novia? La Paola me dice, no, ya no somos, me dice, sí, a partir de hoy día, 9 de enero del 2024, comenzamos a contar, a ver, eso, eso, es, eso es, eso es, y eso creo que es en la mayoría de la percepción de las personas, estar con, con alguien. ¿No? Entonces, eso es. Es que ella ha dicho aquí que eras el amor de su vida. Así va, <laughs> si pues yo... Ah, ya, bueno, ok, perfecto. <laughs> es que, pucha, yo, yo estoy súper... O sea, con respecto a Fácil, yo tengo mucho... Ah, es que creo que no puedo <laughs> hablar nada. Ella misma me ha puesto como que no puedo hablar por las cosas que todos saben, ¿no? Si no... Yo expresaría, no lo voy a hacer específicamente de ella, pero con todas las personas que han formado parte de APTV, un agradecimiento profundo, hermano. Así como yo sé que tú tienes con Bolivisión, con cada una de las personas que han formado parte, yo tengo porque sé que han sido una época en, en la vida de APTV Studios, que es ahora lo que es, que está avanzando. Entonces yo prefiero recordar con mucho cariño eso, ¿no? Esas ganas, eso que te inyectan, porque la gente que tiene ganas te inyecta ganas también y wow, vas allá. En alguna ocasión que tú y yo fuimos a comer, a un restaurante italiano cuando él estaba en. No sé si estabas en Católica o estabas en P.A.T. No me acuerdo. Creo que estaba en Católica. Ya estás en Católica, en Católica Televisión. Este. yo te pregunté en aquella ocasión y no me olvido en la mesa en la que nos hemos sentado, donde hemos ido. Eso sopocachi Por el montículo. Yo te decía estás en una relación y me decías no, no, pero es como que hay algún por qué tú prefieres no estar en una relación. Es, hay gente que tiene trabajo y dicen, no, yo prefiero dedicarle más tiempo a mi trabajo. No. O no tendría tiempo para dividirme. No. Yo pensé que estabas con alguien más allá de fácil, más allá de aquello. En este Ajá. tiempo yo, yo pensé que sí. No, 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 hermano. Lo que pasa es que mi última relación sí ha sido con una persona que no tiene nada que ver con el medio. Y eso lo he aprendido antes, ¿no? Entonces, sí me gustaba mucho esta persona que estaba bien apartada del medio, ni siquiera le gustaba salir en los videos, entonces no tenía esa duda, ¿no? De, oye, estará conmigo o con mis likes, entonces era buena onda. Bien, y ya después se terminó esa relación, ha sido una de las terminadas, por así decirle, más eh, maduras que he llegado a tener con alguien. Hemos hablado los dos y hemos dicho, oye, pucha, sí, creo que no, no da, por aquí, por allá, chao. Y de ahí no he vuelto a firmear con nadie, ¿no? ¿Ve? Así como decimos los paseños, decimos firmear cuando estás en una relación exclusiva, porque ya después de eso sí, digamos, o sea, yo te mentiría diciéndote que he estado totalmente solo. Ahora, hace tres meses y medio estoy totalmente solo. Pero antes no, ¿no? ¿Ve? He estado saliendo con personas, he estado viéndome con algunas... Eh, y, y sinceramente ahora siento también que... Que ya no estoy para eso, pero en ese tiempo no me acuerdo, hermano, no me acuerdo, pero pues sí me acuerdo que quería como aprender eso de vos, ¿no? Se decía, ¿cómo este crack puede ser tan crack en la televisión? ¿Cómo puede ser tan alegre? Y yo soy mucho de creer en la energía y la energía se contagia. Tú hablas dos segundos con una persona y te pasas de energía. Entonces yo sí, la verdad es que te agradezco, hermano, porque cada cosa que hemos hablado así de manera informal y todo me ha ayudado mucho en mi camino. Después, pucha, que hayas aceptado ser mi bro, pucha, mi amigo, comenzar a, a compartir otras cosas. Cada tipcito, hasta yo me anotaba, me acuerdo, decía, ah, esto entonces es porque algo había en vos. Gracias. ¿no? Entonces uh -huh. me ha servido un montón en el camino, mi hermano, pero en ese tiempo no he debido estar. Cuando yo estoy con alguien, sí digo, pucha, yo tengo novia, porque eso significa una relación exclusiva. ¿No? o sea, que los dos tienen que estar como comprometidos. Yo creo que eso es como un contrato, no un contrato verbal, donde tú dices, oye, yo no voy a estar con otras personas y, y, eso, y ella tampoco tiene que estar. ¿No? Entonces, ya después, hace muchos años que no tengo eso. ¿Cómo ves este cambio que has tenido? Eh? Tú estabas muy afanado en la televisión en aquella época, uh -huh. pero después tú das un salto a redes sociales y me acuerdo inclusive de tus primeros vídeos en el minibús, uh -huh. en el mercado por la. Ay, ¿cómo se llama este? Por el mercado negro, por la Figueroa. Eh, Ese ha ¿no? sido sí el acuerdo? primero, ¿No? exactamente. Sí, con la Chimo. Exacto. Entonces me acuerdo de algunos de estos vídeos. Eh, ¿Cómo ha sido para ti este cambio entre televisión y redes sociales? Tú te has fortalecido mucho en este campo. Uh -huh. La verdad, hermano, es que ha sido un poco traumático, pero ha sido allá por el 2018, ya, cuando la red PAT, este, justo, yo estaba pues en noticias, hermano, la había logrado, ¿no? decía, uh, después de que he pasado por varios cambios, hemos hablado, yo te decía esto, lo otro, te pedía consejos, hermano, y eh, fui a sentarme a la mesa de noticias PAT, presenté con la Casimir y decía, uh, qué, qué loco, así... Eh, presenté con la Natalia Girard, decía, no, qué bien, así estaba súper emocionado, ¿no? ¿Eh? me ponía mi ternito, todo, y de repente, Peate dice, chao, la paz, ya habían rumores, ¿no? pero un día yo llego, hermano, del gym, así todo crack, no, yo he dicho, yo ya he alcanzado la cima, ya no hay más, porque para mí no había más, no había tantas redes, ¿no? Y los teles estaban así, hermano, del video wall, así <laughs> embalándose para Santa Cruz a la hora del noticiero. Y era un, un show ahí en Peater, man. Ha sido súper traumático para muchas personas. Y yo he dicho, ¿qué onda? No, ¿qué ha pasado? Eh, he ido a hablar con mi jefa de prensa, me ha explicado. Me ha dicho, agradecemos, no estás despedido. Y yo he dicho, uy, gracias, ya, pero. Y tú sabes que para vos y para mí era pues, la clave pues, llegar al estudio y después, ¿qué onda, no? Entonces. Ahí ha sido un antes y un después en mi vida. He comenzado a hacer unidades móviles. Yo tenía que irme a Santa Cruz. ¿ya? Pero yo no quería irme a Santa Cruz porque en ese entonces vivía mi abuelita, que en paz descanse y decía, no, ah, no me acuerdo. Ah, tengo que estar aquí todavía. ¿no? Entonces he estado haciendo unidades móviles y he comenzado a... Ya había hecho algunos videos en redes. He dicho, oye, y si le meto un poquito de pilas a esto, ya ha nacido el mini noticiero. Ya que era como que... Quiero hacer humor, comedia, porque sé que, que funciona, es una parte de mí que me gusta, pero a la vez me gustan las noticias. No quiero perder, porque yo sentía que era perder. ¿Entiendes? Por eso yo salí en el estudio, de, el estudio de que era mi, mi pantalla gigante atrás, porque yo tenía esta mentalidad de, no, pues si, si bajo de, de, a, a, otro, a otro formato de entretenimiento, no va a ser lo mismo. Para mí era abajo, ¿no? Abajo. Entonces, incluso los de noticias me decían, no te entiendo, si eres chango deberías ser entretenimiento. Me decían, ay, yo quiero noticias. Entonces, por eso he hecho el mini noticiero y sin darme cuenta me he vuelto productor, pero así por estar en la pantalla. Porque le digo a, a mi jefe de PAT, oye, ¿y si le metemos pues esto como programita, no, porque yo extrañaba el estudio, claro. y demás cosas, mi, mi, mi comprensión básica, no? Y me dice, ¿y qué tienes en mente? Así no sé, el mini noticiero en vivo, así como las cápsulas, pero ya más grandes. Y ya me he dicho, ¿no? La hagamos así y he comenzado a buscar auspiciadores, miro a Santa Cruz, por primera vez, ¿no? ¿Eh? He dicho, ah, tengo esto, que en las redes tenemos, no sé, lo, lo pintas bonito, no <laughs> Para venderlo bien. Y ahí me, me apoya Sae, me dice, ah, yo te apoyo, y yo en serio, muchas gracias. Y me he vuelto productor sin querer. Y de ahí ya con esa plataforma de la tele, he dicho, no hay que meterlo en las redes, porque los auspicios me han apoyado por las redes, ¿entiendes? O sea, sí, por pate, obvio pero por las redes también. Entonces yo decía, estoy en P&T y tengo estos millones de alcance y decían, "Ah, platita Entonces ha sido esa transición, mi hermano, y así como algo bien casado, y hasta ahora APTV, a pesar de que es Alejandro Pinedo primero, después hemos ahora ya han entrado socios, es Alegría, Pasión y Televisión, porque me han dicho, "Queremos seguir a APTV, pero búscanle un significado." Alegría, Pasión y Televisión me parece excelente, porque es eso risas, pasión y televisión, porque está junto. Enseguida vamos a hablar de lo que significa PTV, porque si sí, mucha gente debe pensar que es Alejandro Pinedo Televisión. Sí. No. Y bueno, tú me dices que tiene otra connotación y que tienes algunos socios oh. acerca de Saltas de Católica TV y voy a tratar de hacer un recorrido en la historia porque yo sé que esa base es fundamental para o sea, todos. ¿no? Sí. O sea, yo más allá de Bolivisión tengo el tema de televisión universitaria, que es donde yo en algún momento he estado y hasta he pasado por Católica en un programa de karaoke. Me entiendes que ha sido súper esporádico, pero bueno, sí. todos hemos pasado por Católica en nuestros tiempos. Sí, no pasadas por TikTok, pasabas por Católica. Sí, los, lo cura, los curas eran graves, no? Pero, o sea, gracias a Dios ya no es de ellos. Sí. pero bueno, saludos al padre Guillermo. Sí, les muchísimas gracias al Padre a lo pucha. Muchas gracias. A mí no me quieren mucho los curas, pero diré ¿eh? yo les doy palo. Eh, Cómo ha sido ese tema, ese tema de, de, de tener que acabar con el mini noticiero? Porque claro, tú tuviste que mudar a las redes y esta etapa media traumática, llamémoslo así de de PAT, Tú has formado parte de, una, de un linaje de conductores que fue saliendo, fue saliendo de una cadena que tenía mucha fuerza, sí. pero que hasta ahora tiene algunos problemas. O sea, ¿cuál ha sido el proceso? ¿Dices cómo ha sido? Claro, o sea, ¿cómo ha sido para, para, para ti tener que salir? O sea, estar en la mesa ah. de un noticiero, conocer lo que ha pasado ahí atrás, porque, como te digo, muchos decíamos, ¿cómo recordabas a P.A.T.? no? Ah. ¿Qué tenía P.A.T.? Y tú estabas en una muy buena época, se hizo todo un relanzamiento. Sí, sí, la verdad, hermano, es que yo con P.A.T., igual que con Católica, eh, tengo muchísimo agradecimiento, hermano, ¿no? De, de realmente, en P.A.T. he sentido. Yo, yo creo que todos necesitamos que alguien nos diga, tú puedes, nada más, porque no nos las creemos, ¿no? Entonces, yo he tenido una persona ahí, eh, varias personas, ¿no? Javier, Ezequiel, eh, el doctor Valencia, todos los que estaban ahí. Yo desconozco cuál haya sido la situación jurídica, sinceramente, pero ellos han dicho, tú puedes, Pinedo. Y eso, como que me ha ayudado a mi hermano a, a, a creérmela. ¿Por claro, qué es. Eso? Yo te vi en el relanzamiento que se hizo en Santa Cruz. Sí, ¿te acuerdas? Entonces todos dijeron, wow, o sea, con -E, ¡Vive todos los colores! ¡Ya! Me acuerdo. Y yo estamos, uh, estamos en un hotel así bien guazo, es, es, es todo... Así la primera vez que he visto como un poquito de estatus, ¿no? Porque yo siempre apuntado a la clase popular, pero P.A.T. me ha enseñado muchísimo. ha sido escuela. Entonces, ¿cómo ha sido? Traumática. La salida para mí de P.A.T. ¡Re! ¿Por qué? Porque todos los, los televisores abajo, pero... Lo recuerdo con mucho agradecimiento, muchísimo agradecimiento, porque si no hubiera sido Pate, Ale Pinedo no existiría. Ale Pinedo nunca hubiera hecho contenido gracioso, porque no hubiera creído en él mismo. Entonces yo le debo todo primero a Católica, le debo todo a P.A.T., le debo todo a ATV, le debo todo, incluso al corto tiempo que está en Bolivia TV, ¿no? O sea, a mí, yo estoy muy agradecido. Y a Red Uno, ¿no? Estoy súper, súper agradecido. Y a RTP. RTP, todos, canales, todos los canales. Es, sí. Bolivisión, ahí te voy. No, mentira, mentira. Oye, hijo, bueno, porque sé que te han llamado también de Bolivia en alguna ocasión. Yo ah, lo sé todo, lo, querido. Sí, ¿no? sí, ¿Cómo ha sido. Sé que esta es una infidencia, pero tú has estado no de presentador en Bolivia TV. Eh, sí, he estado de presentador. O sea, he estado de eh, presentador y director de la revista Arriba Bolivia, ya que era un proyecto que teníamos que, que hacer, que era una revista informativa de la mañanita. Estaba muy emocionado con todo eso, ¿no? Y creo que estaba Oscar, un Oscar, eh, Oscar, Romero, no sé si estaba en, en no, tu misma época. Bueno, no, no, Jimmy, Jimmy estaba, el Jimmy estaba ahí presentando conmigo, Laivón que era la Sí, Palenque, que era la gerente de los presentadores, <laughs> hermano. Ha sido una época muy, muy bonita, para mí, yo siempre lo recuerdo bien. He aprendido siempre con, con así como, como, como te hablaba vos, hablaba con otras personas para saber un poquito, para ubicarme, no lanzarme. A pesar que parezco bien <laughs> lanzado, como que la pienso, ¿no? En redes sí me lanzo, ¿no? Porque en redes no hay problema. En los canales tienes que tener mucho cuidado porque existen estructuras y tienes que tener harto respeto. No, eso es verdad. ¿Qué tal la red uno? Pucha. ahí estaba tu novela yo me acuerdo cuando me entraste a la red uno Máximo. me dijiste estoy aquí claro yo seguía todavía en el otro canal bueno yo estaba en el otro canal pero mi <laughs> es larga, ahí está. pero ¿cómo ha sido el, el hacer tu propia novela? porque era tu producción hermano hace una una bendición o sea realmente yo quiero una vez más como siempre agradecer a red uno por haber confiado en mí no puedo creer ya y sabes que cuando me han llamado yo estaba ahí y me quedo estúpido cuando me han llamado yo Después de la llamada y me dice alguien, oye, ¿quién te ha llamado? He dicho la llamada que está esperando ocho años, ocho años estaba esperando esta llamada, porque yo quería, yo sé que es establecer confianza con las personas, ¿no ve? Estos lazos que tú y yo tenemos también de amistad, hermano, son lazos de confianza y ese lazo era lo que yo estaba buscando establecer para que me digan, oye, ¿por qué no produces una novela? Y yo obviamente he dicho, sí, claro. Puedo, ¿no? ¿Eh? Pero después casi me desmayo. Y he dicho, ¿qué significa? No, hay que comprar un minibús, hay que irnos a otra casa más grande, hay que contratar, vámonos a Cancún, al MIP Cancún, hay que gastar, hay que capacitarnos, porque no podemos quedarnos chicos para esto, porque es enorme y yo sé lo que significa. Y eso es lo bueno de vos y yo, que lo hemos peleado, hermano. No hemos aparecido teletransportados en la cima, ahora se puede por las redes. Hemos escalado, brother. Y sabemos qué significa cada picotazo que le damos y. Cuando alguien te llama de ahí arriba sabemos lo que significa. Ahora en, en, tú me hablas mucho de, de estar dentro de una mesa de noticiero. ¿No extrañas eso a veces? Sabes qué, yo pensé que iba a extrañar. La verdad es que sí, porque yo era como que la verdad es que nunca la había pensado por qué, uh -huh. ya. Pero sí sabía que tenía harto. Ni siquiera sabía que era prestigio, ya. Era como lo máximo de la tele. Pero una vez, o sea, cuando, o sea, no es que yo haya decidido, no. O sea, pucha, sí me han sacado a la fuerza de ahí. No creo que haya sido culpa de PAT. Yo agradezco súper a Pate. Yo nunca voy a hablar de ninguna persona, digamos, que me haya dado la mano, porque me parece, me parece que han sido parte de todo el camino. Pero disfruto demasiado esto, papá. Esto de poder estar libre, de poder. Ahorita estaba grabando antes de venir acá, y me, me da la gana, pues, de grabar eh, en, en una peluquería. Me da gana, la gana de aplicar ciertos principios que aprendí el fin de semana, que estaba en la Isla del Sol. Y es una belleza de libertad porque tú sabes, el estar sometido a una estructura más grande es complicado. ¿verdad? Claro. Es complicado. Entonces, no, la verdad es que. Ni un poquito, ahorita. Muy bien. Nos vamos a una pausa, la primera del programa. Y al retornar estaremos hablando, sí, de todos los proyectos que tiene Ale, pero de este último que ha generado también mucha polémica, la famosa casa Camasignani. Quienes han participado dentro. ¿Cuál ha sido el propósito de llevar adelante este reality? Fue Alejandro el que realmente lo hizo. Hubo toda una producción detrás, evidentemente. Pero quienes le han puesto algunos toques enseguida hablamos del tema. Ya volvemos. Él es mi jefe. No, no, no. Él es mi jefe. No sé cómo hace, pero nunca falta a nada. No se pierde un jueves de frater y al día siguiente llega impecable. Jefe, ¿qué tal la noche? Tran, para ser como mi jefe y no perderte de nada, no dejes para mañana el resaca que puedes comprar hoy. Resaca, la solución a los males fiesteros. Resaca es un producto de droguería Inti. Con salud, todo es posible. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Deportes. Venta libre solo en farmacias. Y bueno, hoy quiero justamente hablarte de nuestros amigos de Resaca. Quiero decirte lo siguiente, que los males fiesteros no estén en tus planes de fin de semana. Prepárate para la fiesta y que no te falte resaca la fórmula perfecta entre analgésico y antiácido que destruye los males fiesteros. Pídelo en farmacias si y no dejes para mañana el resaca que pueda salvarte hoy. Toma resaca, la solución a los males fiesteros es un producto de droguería inti que sin males fiesteros y con salud todo, todo, todo es posible. Seguimos con más. Gracias por acompañarnos. Segundo bloque del programa. Alejandro Pinedo está con nosotros revelando algunas cosas y yo les decía antes de la pausa que hoy queremos tocar este tema de la famosa casa Camasignani. No sé si es Camasignani o Camasignani. Camasignani. ¿Por eh, porque ha significado como que algo interesante después justamente de lo que viene la casa de los famosos <laughs> en México. <laughs> Fue por eso que tú sacas la, la, la casa Camasignani. Es así, mi hermano. Lo que pasa es que este, yo voy a Perú, veo los estudios de América Televisión, ¿no ve? Me, resume, me recibe la gente de Perú uh -huh. así tan con tanto calor que me que, que llego a conocer los estudios en Pachacamac y digo, uy, no, pues esto sí esas es novela. Estas estructuras corporativas son las que realmente soportan una novela que realmente puede ser exportada. Y ese es mi sueño. Ese es mi sueño, hermano, exportar una novela a otro país y que, y que nos vean y que sea buena, ¿no ve? Eh, entonces llego y digo, necesito pues un lugar, porque dentro de la casita que teníamos era grande, la casa es una casona ahí en Cotacota este estábamos repitiendo ya sets y otra novela más, o sea, era complicado. Entonces yo digo, necesitamos otro lugar. ¿Dónde vamos a hacer otra casa? No puede ser. Entonces necesito socios, necesito personas que inviertan ahora ya. Y APTB como que gana cierta notoriedad gracias a las novelas, entonces hay personas que se interesan. Parte de los actores que ya eran, pues, o sea, ya tenían sus recursos, etcétera, que les apasionaba esto, dicen, hey, invertiremos. Y yo digo, ah, ya, de bolas. Y yo les digo, a mí me interesa hacer ficción. Y ellos me dicen, queremos hacer otros proyectos nosotros igual. Le me meteríamos como un canal, me dicen, todavía ya? Así como siempre llega el señor que te dice voy a hacer un canal, ¿no? y vos dices ah, je, 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 ya. Pero es si el canal, hermano, pues significa muchas cosas. Yo sé que uno se emociona, pero no es pues un una plataforma de streaming por por las aplicaciones que yo mismo vendía <laughs> día con mi empresa de software. Entonces digo y no si no hacemos un canal haremos un estudio, ¿no? Un estudio que es lo que en realidad pasa en otros países, ¿no? Que ahí se producen los programas y los canales solo los distribuyen. Y dicen, ya, entonces surgen diferentes proyectos, ¿no? Entonces empieza un departamento de prensa también, que está hasta ahora. Departamento de prensa de famosos también, que está hasta ahora, que son proyectos de ellos. Y dicen, oye, haremos un reality. Yo digo, métele. ¿Cuántos socios son en APTV? Eh, solamente tres, tres, tres personas que están aportando. Hay más personas que están asesorando, ¿no ve? ¿eh? Todo esto. Entonces, lo que a ellos les interesa es esta notoriedad, porque eh, ahí ubico que es importante la atención que llegas a generar de las personas. O sea, no es solo tuyo. No, 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 no me alcanza, hermano. La verdad es que yo quisiera a futuro ya yeah, poder hacerlo, pero es complicado, ¿no? Uno tiene que reunir sus recursos, etc. Pero me, me conviene, yo les digo, pero déjenme tener el control de ficción, ¿no? O sea, en ficción no se metan, porque ya está heavy, porque es complicado cuando se meten en ficción, hermano. Tú necesitas para poder dar una buena y un buen mensaje, necesitas primero ser pues el Homero Simpson, necesitas ser borracho, gordo, tener malos hábitos y de ahí cambiar y mostrar tu lado bueno. Decir, oye, la familia, oye, está mal esto, ¿no ve? Pero algunos, eh, algunas estructuras que entiendo se ponen nerviosas, me ¿no? dicen, no, no, cuidado, cuidado, ¿no Y ahí digo yo, ah, por eso me encantan las redes, porque puedo hacer lo que me da la gana en las redes y realmente puedo mostrar un arco del personaje que es en realidad el motivo de APTV Ficción, contar historias emocionantes para inspirar decisiones positivas. Entonces ellos dicen, ya, pero nos ayudas en otros proyectos." Y, digo, "Ay, ¿qué se les ocurre? Haremos una casa de los famosos." Dicen, y "Yo les digo, no sé si los TikTokers van a aceptar venir porque tienen que tener mucho presupuesto, porque ellos ganan, pues, porque yo sé." Y dicen, "No, igual haremos." Yo digo, "Bueno, Tú te vas a entrar, no creo, tengo que hacer otras cosas, pero les puedo ayudar a promocionar, ¿no? Entonces ahí es complicado también. Y lanzamos la Casa Tomás ⁇ que me ha encantado cómo ha ido, ¿no? Hemos, le hemos remado, pero la verdad es que sí creo que debería haber habido más personas, porque la gente lo pedía, ¿no? Necesitaba, o sea, imagínate vos, pues hermano, ¿no? O sea, cuando nos alcance para vos. Que ojalá sea algún día, eso va a ser claro. Con la Wendy que van a <laughs> querer. Eso va a ser otro rival. Imagínate, pa, Laime, Héctor Uriarte, Albertina sacaca, ¿no eh? Y yo, ¡boom! ¡Uh! Pero no, pues eso necesita un montón de plata. Ahora, eh, ¿cuál ha sido el criterio para elegir a las personas que estaban dentro de la casa? Eh, ha sido, bueno, eso sí ha sido más del productor Jaime. Jaime Bravo, uno de los actores que ha dicho yo me hago cargo, no vez se ha decidido en la, en la mesa directiva. Jaime Bravo, que era directo, él estaba. Estaba él era, es el encargado del productor de la, de la casa Camaseña. No, Pero Jaime era de la alcaldía, ¿verdad? Ni idea. Alto flaco. Alto flaco, sí. Claro. Eh, ha actuado pues en mi novela. De ahí lo conocí, ¿no? Ah, claro, yo. no, Jaime Bravo era parte del municipio de La Paz en su momento. No sé si era no, no director sé. o era secretario. Tenía una secretaría. ¿Cómo son, Pues directora. todos los intendentes, todo, porque les, les entrevistábamos, ¿no? ¿Eh? Yo un día, hermano, ¿no? llego a la productora ah, claro. y hay un BMW, ya, ahí parqueado, un BMW, ¿no? yo, yo estaba en la productora que ese rato era en la zona Gran Poder. Y yo digo, oh, qué bonito auto, ¿no? Y dice uno así, ¿no? Con sus lentecitos y todo, señor, ¿no? Eh, quiero, quiero actuar y yo. Qué bien leído en la alcaldía para un hombre No sé, yo no, no sé sus antecedentes. No, no, de no. Ese. Yo no sé. Y eso digo, oye, oye, pucha hermano, cómo estás, sí, pero la verdad es que aquí como que le metemos, pues, o sea, tienes que actuar unos dietas, ¿no? Pero te vamos a, no, 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 me interesa el dinero, yo quiero actuar, hermano, me gusta actuar y, ah, Y actorazo el hombre, actorazo, o sea, realmente alma, vida y corazón. Y he dicho, ah, y hemos comenzado a hacer una relación. Y él es pues el jefe de las novelas. ¿no? O sea, él es el jefe, el malo, todo, porque tiene una pinta pues de respetable. no Y ese rato yo digo, ah, qué bueno, de ya ahí ya comienza a meterse más en la producción. Dice, oye, a mí me gusta producir. Y le mete eso, ¿no? Y entonces él ha estado a cargo de esto, de la casa a Entonces él me, él ha, ha, bueno, él tenía el criterio de agarrar a las personas. Él ha intentado, tengo entendido, contactar con influencers porque esa era pues la idea. Pero después, como que me dice, lanzaremos una convocatoria, lanzamos una convocatoria, viene la gente y la gente que se quería quedaría, él se hace cargo, ¿no? Porque yo te digo, yo estoy todo el rato haciendo ficción, 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 ficción. Ahorita, como te digo, acabo de terminar de grabar y vengo acá. Entonces, tú sabes que cuando creas, sí tienes que estar bien. Modo avión. Entonces. La casa ha tenido como que se habló mucho al inicio, uh -huh. pero como que. La percepción ha sido que se disparó, pero fue bajando, 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 bajando. Por eso bajando. mismo, porque hacía falta personajes famosos, ¿no? Entonces era la casa, más ñaña, era como de gente que quería crear contenido desde el principio. Si sí, la gente lo entendió, como vos dices, por la casa de la, los famosos, como que famosos, ¿no? ¿Eh? Pero como todavía no teníamos la estructura, es más, ha sido 100% por redes sociales. No, entonces no, ni siquiera tenía algún canal que tal vez le podía haber interesado. Entonces ha sido eso, pero yo estoy súper orgulloso del equipo de APTV porque hemos logrado cosas bien locas, 14 mil conectados, hemos logrado tener en un mes 30 millones de reproducciones, así heavy. Así bien, ha estado muy bien, y yo realmente, porque sí participo de las evaluaciones del comité, porque todo es números ahí. ¿Cuántos likes han esto? ¡Ah, ya, muy bien, bravo! ¿Cuántos likes no han alcanzado? ¡Ah, sanción! ¿no? Entonces, yo veo, he visto muchas personas que le han metido pilas. Nosotros igual hemos metido pilas aconsejando más que nada. Y ya cuando querían que yo también entre, yo decía, pucha, es que me encantaría, pero no puedo, tengo que hacer contenido. Pues tú sabes, un creador de contenido es el contenido que hace todos los días. Si me encierro ahí, pues es como que me me automato. ¿Qué le dieron de premio a la gente que estaba ahí? No había un premio, pero sí ha habido una donación. A ver que es diferente. Ah, yeah. Una donación que eso o se han el encargado de ellos, yo no me he metido mucho en eso, ¿no? La verdad es que desconozco, es una cuestión del Jaime, de, de la producción, pero la verdad es que estaban bien contentos los chicos, han hecho su nombre también ahí, están ahí y después me dicen, oye, hagamos otro más, y yo digo... Si quieren hagamos algo para las novelas, ¿no? Pero yo les digo no quiero que sea tan estructurado. ¿Se va a repetir la casa, no? O sea, la casa Camasignani está como que en pausa y estamos con esto de las novelas porque yo lo que estoy haciendo, mi hermano, es darme un tiempo para escuchar a la gente porque la cosa de los canales, tú sabes y tú lo experimentas todos los días, es que hay que salir todos los días y el problema de eso es que a veces no tienes el tiempo para poder cuidar la calidad. Necesitas salir todos los días, como sea. Si sí te impulsa. Pero ahora no es que estemos parados, ¿no? Porque ayer he hecho cuatro videos, hoy día hemos hecho dos, y los vamos a lanzar a las redes, y según eso es lo que vamos a ir perfeccionando lo que a la gente quiere. Mi sueño es poder hacer una novela que pueda ir en televisión, pero que a la vez sea viral en redes. Porque yo hago videos virales en redes, sí, o y novela, pero son dos cosas diferentes. La novela no es viral en redes. Y los videos no pueden ser mostrados en tele, porque son otro formato. Y en tele hay que cuidar muchas cosas más. Dime una cosa a propósito de lo que de lo que estás hablando del o sea, he estado viendo el tema de tu de, de la propuesta que tienen dentro de APTV uh -huh. un poco de las de, de algunos programas y demás si tú estás dentro de este comité tú fiscalizas lo que vi un programa que te soy sincero no me ha gustado eh, en el que es una muchacha que está hablando y como que los une para besarse uh -huh. pero es es así como que Personalmente, no son, son changos los que están ahí. 18 años, no sé si hay 17 o 16, lo desconozco. Imposible. Pero eh, era como que eh, tú siempre veías la calidad de tu producto, Ajá. pero era como que ahí estaba todo disparado. Entonces, yo leía los comentarios, Ajá. y te lo digo desde una perspectiva comunicacional, y yo veía algunos de los comentarios y no eran necesariamente de los mejores. Entonces, ¿Quién se encarga de hacer una evaluación de qué producto estás lanzándole tú a la gente Ajá. o al público? O sea, mira hermano, yo te digo, APTV tiene varios proy proyectos, yo no, no tengo el tiempo para poderlos fiscalizar ni la responsabilidad tampoco, cada producción se hace cargo de eso. En las redes, si te vas en los comentarios, heavy, porque a ti te revientan y a mí también, y eso es normal. Sin embargo, digamos, la propuesta que dices eso, es como un programa de como 12 corazones. ¿no eso sí, es Amor a Ciegas y Pacando Amores, que son programas que dependen mucho de, eh, más que el comentario, es del, de que a la gente le interese o no le interese. ¿no? Entonces, nosotros tenemos la premisa de esto. ¿no? Por ejemplo, Amor a Ciegas es un programa que busca eh, que las personas se enamoren sin verse. ¿Oigas? Porque... A veces, ya no sé, pues yo veo una chica y digo, ¡ah, qué linda chica! Y nos dejamos llevar mucho por las apariencias. Pero hay algo más allá. Y la verdad es que a veces los ojos nos ciegan. Es algo paradójico, ¿no? Entonces, el productor de este programa dice: A mí me gustaría, y así nace la idea, ¿no? O sea, que, que la gente puede enamorarse por cómo es la persona por dentro. Por cómo siente la persona. ¿Qué es lo que piensa? Y si decide hacer algo, pues que decida, ¿no? Porque hay que hacer show. Y yo digo, ah, interesante, ¿no? ¿Ve? Me parece bien. La casa Camasiñani, personas viviendo, transmitiéndose 100% del tiempo, ya, belleza. Como que lo han intentado hacer a Acapulco. Yo digo, mira, pucha, yo la verdad es que no creo que estemos listos para, para eso en esta sociedad, pero más bien ahí se han, se han mostrado bien cosas bien duras, hermano. O sea, se han comenzado a hacer parejas de una, ¿no? Yo he dicho, ah, interesante, ¿no? Ah, belleza. Mm, ellos han intentado hacer eso. Y estaban siendo transmitidos 24 horas y he dicho, ah, interesante. O sea, más que nada, yo entiendo mucho la preocupación de los canales, de las estructuras más grandes para poder este, regular, pero precisamente las redes vienen a eso, ¿no? Cuando algo no sirve y es aburrido y yo lo he experimentado, he hecho un montón de productos aburridos que no sirven para nada. Y eh, lo malo no es el comentario malo, es la falta de comentario, es la falta de audiencia total. La crítica existe. Existe en todos los canales, existe en todos los programas. Es más, las personas más, eh, ahorita que están más famosas, entre comillas, son también las más criticadas. Y es algo que tú y yo hemos aprendido. Entonces, yo no fiscalizo todos los programas, pero sí creo mucho en las producciones de APTV. Y, eh, o sea, te, te mentiría si te digo que veo todas las notas que salen, todos los programas que salen, porque no tengo el tiempo, ¿no? Pero sé que son personas responsables que tienen un objetivo bien interesante para poder hacer historias emocionantes para inspirar decisiones positivas. Esto te lo consultaba porque yo he visto tus otras producciones, entonces tal vez es dentro de la ignorancia, sí, porque yo no sé exactamente qué ves, qué no ves, qué, de qué tienes control o uh -huh. qué no. Por eso de te ficción. lo preguntaba. De la ficción. Eh, porque claro, hay de todo, tú puedes encontrar en redes sociales de todo. ¿no? Y claro, hay cosas que de pronto tú ves y dices, uy, ¿cómo que ¿qué está pasando aquí? ¿no? Y te lo digo una vez más desde una perspectiva comunicacional. ¿Cómo ha sido para ti la grabación del mancagasto, Del videoclip. Uh -huh. uh, una belleza, mi hermano. Mis bros, los chilajatun, pucha, desde la primera vez que los he contactado, me acuerdo que era el 2020 cuando quería hacer la novela, la primera. Ya como que decía ahí, los he visto y he visto en una de las canciones que yo quería usar para la novela, decía eh, Gonzalo Hermosa, Junior, ¿no? Entonces decía, ahí lo buscaba en las redes, eh, le he dicho, hermano, me das el teléfono, le he hablado y le he dicho, hola, hermano. Y me ha dicho, hola, papito, ¿cómo estás? Y ¿Sí te ubico, y yo, ah, Hermano, qué bien, pues es un honor, hermano, sí puedo usar tu canción. Y me he chorré, hermano, full. Y de ahí, de paso, nos fuimos a coche a grabar y nos han recibido, hermano, pff, como hermanos, realmente los Chilajatun son otro nivel y a partir de ahí hemos generado una relación bien bonita de hermandad con los Chilajatun porque todas las novelas que hemos hecho han tenido a ellos, desde la primera que he usado una canción que ya existía, hasta ya diferentes canciones como Te quiero amor, que ya hemos, eh, hemos gestionado la colaboración con Matamba, ya los mancagastos que yo decía, oye, hay una... Una palabra que es como mantenidos, y esta es mi idea. Entonces, ¿cómo más o menos lo hacemos? Y ellos la hacen toda la letra, uh -huh. ¿no? unos tracks, pero bajo esa idea. Entonces, el hacer ese videoclip, así como que el Gonzalito, justo cuando estaba en Perú, me dice: No, pero metele vos la idea y vos eh, metele el videoclip. O sea, nosotros vamos a poner eh, eh, la, las cámaras, tenemos una, y vos metele. Yo, en serio, voy oh, a hermano, vamos a cocha. Y ha sido algo así súper, súper a los bros Así como vos ya tenemos la relación, así a los bros. Hay un video que todavía nos queda grabar con, con, con Alejandro, que nunca hemos tenido la oportunidad, y debo ser sincero, él siempre me ha invitado, yo nunca he podido por falta de tiempo o algunas otras cosas. Pero eh, hacer este video o hacer otros videoclips no es como que te da, te da, insisto una vez más, como que... Tú dices es, ese que queríamos hacer con, con la Leyla. Exacto. Es que había no. un tiempo donde le fregaban de ¿no? con Leila. Exactamente. Y yo decía, hay que aprovechar eso y hay que hacer. Y de paso yo he hecho pues una fotito, ¿no? Entonces, como siempre he ido probando la cosa y ese rato estaba, ese rato pues era mi hermano, pues que estabas bien ocupado, yo te entiendo. En realidad fue una respuesta un ida y vuelta que tuvimos sí, sí, cuando sí, sí. yo hablaba en bueno, estas épocas éramos muy, muy, muy buenos amigos con Leila. Y claro, nos relacionaban mucho. Uh -huh. Entonces, Alejandro aparece en un vídeo en el que está supuestamente relacionándose y, y de la nada me hacen pomada. Sí. Yo, ¿qué? O sea, yo, ni, pues, yo, yo de, de esas polémicas no soy. Uh -huh. ¿No? Sí. Pero resulta que veo un vídeo donde, claro, él me etiqueta a mí y yo, ¿qué? <laughs> Como respuesta, ¿no? Eh? Yo soy lo único que he hecho. O sea, yo te he respondido con una canción... La canción de Talia que dice: eres lindo pero bruto. <laughs> ¿Qué es? ¿Es cómo era la canción? Entonces yo soy. Solo... Lindo, pero bruto. <laughs> sí, sí, sí. ¿No, yo qué? le digo, Y ahora, pues, que aceptes, hermano. Eres bueno, super viral. Entonces, él me responde y yo he dicho: No voy a entrar al juego porque era como que respondería, no tenía tiempo. ¿Quién no ha respondido? Yo, yo te respondí con lo del caballo, ¿no? ¿De algo me de, un caballo, con lo de un caballo. De un no, caballo, que no, que me voy, y esa que Digo claro. yo. Si ¿Sí hicimos un video, hermano, la gente iba a creer que de. De verdad, pues sabía eso. Y al final mi propuesta era y les decimos ¿Y a la quién gente dice que, que era es mentira. ¿Has tenido algo con Adela? No, 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 no. O sea, nada, <laughs> más allá de una linda <laughs> no, amistad. Es, es una buena amiga, pero <laughs> yo creo que la gente es que la gente se hace su novela en la cabeza, hermano. ¿Entiendes? Tú sales con cualquier persona, tú saldrías ahorita demasiado, no sé, tal vez ya están haciendo una novela con el ambiente donde estás. Y es algo que es natural de la gente, porque se imagina una historia de amor. Entonces, yo quería usar ese rato, era pues, si la hacíamos hermano, la rompíamos. Y obviamente, a la vez, al final podíamos aclarar, no, que esto no pasa nada, pero la gente es como que, ah, ya. Dice, sí, sí. sí, le gusta ese picante, por eso hay por eso hay, hay estos programas, ¿no? De, de, de picante. Sí. Y justamente vamos a tener unas semanas acá a, a Tito Larenti, que es está ahí en Los Intrusos en, en Santa Cruz de la Sierra que tiene entonces, estos programas de espectáculo, de show, yo me acuerdo hace tiempo de, de, no Somos, de No Somos Ángeles, por eso les va tan bien, ¿no? Porque a la gente, como que le gusta ese, ese picante. A mí me gusta darles, pero después ahí, como, como también aclararles, ¿no? Pero es como... Es que quieren saber más de la gente que admiran, de la gente que ven, de la gente que odian, no siempre que admiran. ¿no? Entonces eso hay que darles, yo digo eso, y en las redes sociales son eso. Mi hermano. ¿Qué opinas del Era hate? Que hagamos. Del hate, mi hermano, este, opino todo lo contrario a lo que opinan todos. ¿Ya? Porque he escuchado varias opiniones. He escuchado no, es que son fans confundidos. No creo. No creo. Eh, son malos. No creo tampoco. Creo que todos tenemos un hater dentro. De verdad. Eh, porque hay gente que sí se anima a escribirlo, ¿no? Se anima a escribirlo. Pero yo creo que el creador de contenido lo siente más fuerte de lo que quiere decir la persona. Porque la persona, yo la concibo como una persona que está ahí como en las redes y dicen, ¡Ay, le voy a decir exactamente, a ver cómo reacciona, que no teníamos en la tele. que en la tele estábamos ahí y la gente podía decir lo que sea. Pues yo, yo te veía y decía, ah, qué guaso este chango, puta, pues bien carismático, es chango, está con su terno. Uh, yo también pero nunca te hubiera escrito, nunca, jamás hubiera, porque soy de otra generación, jamás no te hubiera dicho, oye, qué bien hermano, para nada. Y otras personas... A yo, ver, a ver, a ver, ¿cómo que va otra generación? Tú y yo somos de la misma generación infeliz. No, no, otra generación de estos haters de mí. Mi... <laughs> <laughs> <Otra, risa> oye, no, de otra generación te digo de, de ellos mientras que ellos escriben, ¿no? Entonces también nosotros te llama, no te hagas. A veces vemos un programa y decimos, ah, yo critico un montón antes, ¿no? Presentadores de noticias, digo, oye, este presentador de noticias debería estar haciendo esto, oye, aquí se ha equivocado, oye, aquí le ha salido mal a la cosa, ¿no? Esto es crítico. Entonces, en sí, la gente, pues, es libre de criticar. Y yo creo que el creador de contenido se lo toma muy a pecho. Lo que pasa es que aquí, hate en inglés significa es odio. odio. Mm. Entonces, una cosa es criticar mm. y otra cosa es ser odiador, porque hater significa eso, odiador. Entonces, Pero el odiador, es, ¿por qué es lo identificas? Como porque que hace un mal comentario, ¿no? Lo que pasa es que yo yo voy mucho al tema de que yo, por ejemplo, lo que he hecho ahora decirte, ese programa que tienen ahí en, uh -huh. en, en creo que le falta algunas cosas, es como que no está bien estructurado. Pero de ti Pero yo hay lo gente tomo que bien. puede decirte, ¿sabes qué ese programa estos tales uh -huh. por cuáles, que ta ta, ta 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 porque ahí sí se cruza una línea bien delgada donde te pones a pensar y dices, es una persona Ah, que a veces sin conocerte ah, te odia o sea sí. enseguida me respondes eso voy a la pausa porque estoy como loco ah. y enseguida enseguida hablamos del tema de los haters un poquitito haters. más y ya en la última parte de eh, una noche ya. ella es mi prima no 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 ella es mi prima no sé cómo hace, pero nunca falta nada. Sale todos los fines y al día siguiente llega impecable. ¿Y qué tal la noche? Frankie. Para ser como mi prima y no perderte de nada, no dejes para mañana el resaca que puedes comprar hoy. Resaca, la solución a los males fiesteros. Resaca es un producto de droguería Inti. Con salud todo es posible. La vida no consiste simplemente en vivir, Si no está bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Deportes. Venta libre solo en farmacias. Estamos ya en el último bloque y lo dejé a Alejandro. Hay como que. Ah, 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 ah. Yo le explicaba y le decía, claro, es, 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 es este término, ¿no? Entre, entre te critico y te digo, ¿sabes qué? Yo creo que no deberías peinarte así porque no te queda. A decirte, ¿sabes qué? Tu peinado me parece que por eso eres un tal, por cual, por peinarte así. ¿Pero por qué lo ¿cómo haces? tú divides eso? ¿Por qué lo haces? Es que la gente lo hace para buscar una reacción. ¿Entiendes? Es que lo hace. Yo te digo, he estado, he hecho lives que han tenido 17 mil personas conectadas y, como que siempre he analizado y he dicho, ¿por qué? Y, y siempre hay uno que dice, y es como que, como te decía, yo te vi en Bolivisión ahí, no ve haciendo tú, y Yo no podía hacer que reacciones. Ahora la gente puede, pueden los lives hacer que yo reaccione. Y puede decirme, pues, ay, no, que tu cabello, una vergüenza, mango chupado, ¿no ve? Ya, y, y el bro está leyendo. Y para mí, mango chupado es un cago de risa, ¿no ve? Para, Yo, ahorita nos ponemos a criticarla, digamos, a Pau, ¿no ve? Nos vamos a reír nosotros. Pao es la productora. ¿no ve? Ahí te descomenzamos. Decimos, ¿por qué ese es el humano, hermano? ¿Para qué nos vamos a hacer a los que somos mejores? Porque la gente está buscando. Es como que, ¿sabes qué? Es como poderte tocar y decir, a ver, ¿cómo...? A ver cómo reacciona. Yeah. Exacto, exacto. <laughs> y dice, han dicho <laughs> ¡au! ¿no y es la gente normal. Yo creo que los haters están bien sobredimensionados. No creo que no, no los veo así con ay, qué maldito, Ale. Yo digo que diga, ¡ay, este cojudo de sus opachistes! Oh, a ver, le voy a decir, ahora estoy en el gym, ¿ya? ¿eh? Porque estoy cuidándome más. Y todos, ay, no, pero es que. Para empezar dicen, ah, primero ten físico, ¿no? Y eh? yo me río y digo, ay, sí, no, de verdad, sí. Ah, te falta piernas. Digo, ay, no, sí, de verdad me falta piernas. Es que el estar ahí en la palestra es para que también... Y nos dan un montón de halagos también, bro. Tú sabes cómo es en la calle. ¿Tú respondes el hate? Eh, no, el hate, hate, no lo respondo a no ser que tenga un chiste. Yo <laughs> para hacerlo como chistoso. Claro. Entonces como, no, no se me ocurre ahorita un comentario, pero pa, me dicen algo y yo y que se me ocurra, ¿no ve? Eh? Y lo digo en buena onda. Hay días y días, ¿no? Hay días que, pucha, también te levantas y, y te ves y dices, ay, no, ¿qué estoy haciendo? O, ay, no, me falta plata. O, ay, no, nadie me quiere, ¿no? Esos días prefiero no ver el hate mejor porque puedo reaccionar mal. Pero los días en que estoy bien, sí, voy, leo y digo, ah, este voy a aprovechar. Y la gente generalmente reacciona riéndose. El mismo hater, te responde bien y te dice, ah, bueno, hermano, gracias por contestarme. no Entonces ahí te das cuenta que el hater no es una persona oscura, es una persona normal que se quiere divertir y parte del entretenimiento de las redes es picar al que está ahí. Pero ahí te hablo de la gente que va con, con, con otra intención. Nosotros le hemos tenido a JJ acá ¿no? y ella decía, yo entiendo que hay gente que te va a echar hate pero ella me decía, o sea, pueden llegar a lastimar a una persona, ¿no? se sí. hablo de esta gente que de pronto, y, y voy a tocar algo que no sé cómo tú lo has sobrellevado, yo no sé qué haría en, en, en una situación así. Entonces, tú has tenido un, un momento bien ríspido. Uh -huh. eh, en, en, Uno no sé de si, los más del país. No sé si fue en, en, fue en alguna presentación, en algún show, Ah, esa, ah, no sé si el segundo. Y yo pensé que decías, el primero es el segundo. Sí, <laughs> sí, sí. No, no, así Oye, yo, ya pues, yo, yo cuando te conocí, te conocí <laughs> bien, no, no en tanto show. No, yo, yo no saber. sabía de tantas, pero pues yo sabía de una. No, no, hay un montón, hermano. Hay un montón de polémicas que he tenido. Y justamente esas están en las redes. Lo que pasa es que tú, bro, eres pucha, súper admirable. Pero en tu, en tu caso, ¿cómo ha sido? Porque para muchas personas no es fácil lidiar con eso. Hmm. Eh, como te decía, JJ cuando estaba aquí, ella comentaba, dice, o sea, yo entiendo que se peleen, pero se peleaba gente mayor. O sea, ¿Y ya esto qué provoca? Que entre las mismas personas ya se llegan a insultar y es como que algo que se comienza a disparar. ¿Cómo tú ves esta parte? Yo hermano, siempre tengo la filosofía de pensar que uno tiene que decir es mi culpa de alguna manera. ¿Por qué? Porque si dices es culpa de otra persona, no tienes control y lo que no de lo que no tienes control tienes, te provoca mucha ansiedad depresión lo que pasa entonces cuando yo cuando he empezado no para empezar él y yo pues ya no sé si bastante ya yo sí he buscado como que yo quiero que me vean quiero que realmente quiero yo me acuerdo caminaba por la camacho con el héctor y las caseras pues no es? ¡Ay, héctorcito yo decía yo también quiero no es? por favor quisiera entonces sí le he deseado un montón entonces cuando ya he tenido la atención primero me he sentido muy bien porque sí he sentido que como que he trabajado duro por eso y después he intentado decir ok es mi culpa pero cómo puede ser mi culpa que me ande fregando un hater no ve entonces he dicho no es mi culpa cómo lo interpreto yo Y yo creo que es cierto yo a la jj la super respeto jj soy tu fan me, me encanta tu contenido pero creo que tienen deberíamos ayudar a los más changos hermano de verdad. O sea, yo te digo, APTV Studios es para eso. Es para que venga un chango y diga, hola, quiero ser creador. Y yo le diga, hola, ¿quieres ser creador? Bienvenido al hate. Te van a dar hate. Estás listo y como que lo alistas y lo haces entender. Cuando comprendes diferente el hate, ya no te llega tanto. Entonces, desde un punto de vista de comprender lo diferente, de decir, ¿quién soy yo para que no me insulten? O sea, que solo merezco halagos? De bolas, mi frente es bien grande. De bolas me faltan piernas. De bolas tengo un montón de errores. Y la gente, como me da tantos halagos, porque me no, un montón de halagos, también tiene derecho a darme hate. ¿Quién soy yo para no merecer? Desde ese punto de vista, tú dices, ah, y te sientes más tranquilo. De esa manera lo he aprendido a sobrellevar. Y de esa manera siempre trato de hacer que las personas, porque yo veo influencers Si te estoy hablando a vos, y, 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 hagan clip. Que te asustas. Y veo en los lives y se nota clarito y la gente se da cuenta cuando te asustas. Te asustas de que te digan cualquier cosa. A ver, cualquier cosa que justo te va, porque la gente te está observando tan claramente que sabe en qué vas a tener tu inseguridad y te lanzan el comentario. Y tú lo lees, pero te das al que no lo lees. Y la gente sabe y dice, eso hay que decirle. Y te dicen, pero no es que sean malos, te quieren picar nada más. Tú lo dices, ah, buena onda, así como yo. Lo tomas bien y. Se libera la depresión, se libera la ansiedad y me gustaría muchísimo a futuro. Todavía no, no estoy listo yo, pero a PTV Studios tal vez sí, para guiar a nuevos creadores de contenidos porque sí, sí, pueden provocar cosas bien fregadas. Pero, ¿de quién es responsabilidad? ¿Vamos a cambiar al mundo y vamos a eliminar a los haters? No, hay que capacitar a los creadores de contenido para que aprendan a tener el hate como aprenden a tener los halagos. Eso me gusta. Hay que capacitarlos y también hay que formarlos, porque una formación para que estén preparados para saber qué tipo de contenido tienen que hacer. Exacto. ¿Te gusta la fama? Sí, me gusta. No sé si soy famoso, hermano, pero me gusta el cariño de la gente. O sea, te das cuenta eso de, de que ese es mi, mi, mi momento de recarga, porque tú y yo sabemos cómo es la ¿no ¿Ve? La gente nos ve ahí como ay, el Héctor, esto, el otro, el Héctor, bien, bien, el Héctor, mal, mal, el ale bien, bien. Pero nosotros nos levantamos temprano, le metemos, eh, nos disciplinamos y de paso es para que nos digan, no, a ver, dale trabajar de una vez. No, y yo, <laughs> eh, no, eh, pues si sí estás con el sudor así, pero cuando te recargas, cuando estás caminando y la casa se viene y te dice, hola, papeta, y te miran y los bebés vienen y entonces, hermano, creo que es una de las cosas que más me gusta eh, este cariño de la gente, ¿no? Fama. No sé, digamos, si soy, si soy famoso, porque la fama es también algo bien relativo, pero sí siento que la gente tiene conexión conmigo y es a través de la comedia. ¿Qué harías si un día por X o Z motivos desaparecen las redes sociales? Uh, Alago Titicaca, hermano. Ahí me voy a meditar. Ah, pero me, me voy, voy a, meditar a convertir a... En, sí. en trucha. Me voy a ir donde el Franz, hermano. He conocido un bro en la Isla del Sol. Hermano, qué hermosas cosas que tenemos en el lago, pero te juro que me voy ahí y me iré a guionizar, ¿no ve? Esperando que algún día, no, pues ahí voy de, de, al palenque, ¿no? Tengo televisión. Hola hermano, ¿cómo estás? Porque buscaría canal, ¿no? Si no hubieran canales, ¿qué haría? Intentaría comunicarme con la gente por, por escritos, ¿no ve? Y si no, pues... Con sus humos, ¿no ve? ¿Cómo ¿Cómo humo? en la Contando un chiste X o X o algo así, porque sí, lo mío es comunicar. Pero eh, te digo esto porque hay muchas personas que dicen: Bueno, alguna vez se han caído a las redes, se han colgado. No sé cuál es el Instagram, no sé cuál el Facebook, el TikTok, creo que no. Pero es como que siempre he querido yo hacerte esa pregunta: ¿Qué pasaría si un día desaparecen las redes? O sea, yo. Porque ahora la tele. Ah, o sea, teles redes, redes. No mucho dependiendo de la plataforma que tú quieras utilizar. Sí. Ya ha tenido que existir esa fusión. Pero, ¿qué harías? O sea. O sea, mira, bro, yo vivo mi vida en modo avión, literal. Y tu productora, sabe La que me estaba escribiendo. Ya, o sea, yo no veo WhatsApp. Yo no veo... Yo me levanto ahorita, hermano, súper tempranito. Ya, me dedico a hacer las cosas. El problema es que cuando te interrumpen, no puedes crear en paz. Incluso he tenido problemas con mi propia familia. Que me dice, ya, pues, sale, ah, responde. no ve y yo digo, pucha, voy a responder a cierta hora, pero sí necesito el tiempo. Entonces, de WhatsApp, perdón, si se cae, pff, no me interesa este si se cayeran las redes para yo poder comunicar ahí sí no pero no me afecta tanto en, a nivel de poder mensajería de esas cosas no, no 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 me comunico mucho me comunico más con mi equipo me gusta más este tipo de contacto hablar cuántas con cuántas personas, persona. personas trabajas debemos trabajar entre cuántos somos carlitos ahorita hemos reducido el equipo porque estamos optimizando debemos ser cuántos 15 hermano 15 más o menos sí quince, nos reunimos ahí todo, ¿no ve? Y están las otras personas, vienen y dicen ¿qué vamos a hacer? Prensa, ta, ta, prensa tiene su reunión, como que los números, y me piden a mí algunos consejos, ¿no ve? Me dicen, a ver, ¿cómo vas a hacer? Y yo digo, ah, esto debería ser Sí me piden en ciertos tiempos de la semana que por qué se ha caído esta nota, y yo digo, ah, por esto, porque ya ubicamos más o menos como esa cosa. ¿También? Entonces, con ellos, hermano, y este, ahora estoy en un nuevo proyecto, otra vez, para poder hacer lo que se viene, uh -huh. y siempre estoy todo el rato hablando. Ese es mi día, hablar. He aprendido que conectando con las personas, en personas realmente donde se puede crear y paradójicamente creo que las redes sociales, en vez de conectar, nos están separando mucho. O sea que yo la verdad es que si no fuera mi trabajo, eh, pero yo sé que necesito una plataforma y estoy súper agradecido por eso. Tu mensaje para la gente que te sigue, porque dije, yo he visto unas filas tremendas cuando fuiste a Perú, de gente que te ha recibido con mucho cariño, de sí. gente que te ha recibido muy bien. Eh, ¿qué le dices a esa persona? a esa persona que te sigue, a esa persona que le da me gusta a tus videos, a tus producciones muchísimas gracias, gracias por permitirme vivir de lo que amo hacer gracias por eh, por soportar tal vez los muchos errores que tengo, por verme crecer como persona dentro de las redes y del contenido, porque yo sé que se me ocurre algo y le meto, y a veces puede ser que no sea del gusto de todos, pero gracias por estar ahí, gracias por seguirme gracias por el like, incluso Hater, gracias por el comentario, porque tu comentario hace que pueda llegar a tus amigos y capaz tres de tus amigos me odien, pero uno no, a uno sí le caiga. Así que muchísimas gracias. Yo quiero decirles que eh, quiero agradecerle mucho a Alejandro y te lo digo de verdad. Gracias por venir. Yo gracias, te quiero mamá. mucho y te aprecio. También, bro. Te aprecio mucho porque hemos, creo, los dos... Comenzado nuestra generación, él dentro de las redes, yo me mantengo todavía en la televisión, a pesar de que tenemos una que otra cosa que se comparte dentro de los medios digitales, pero somos una generación tú, eh, Marcela González eh, y otros presentadores que estamos como que dentro de este mismo target, uh -huh. ¿no? Sandra Alcázar, o sea, como que estamos ahí uh -huh. viendo dentro de nuestras áreas para ser los futuros. No Todavía sé. nos queremos creer changuitos, pero ya creo que nos claro, está... y estamos en ¿Y toda la siguiente generación. No sé si changuitos. te ha pasado sí. que alguien, eh, yo por ejemplo, cuando conocí a, 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 a Miriam Claros o a María René Duchen, yo se los dije, obviamente, con mucho respeto. Es que yo te veo desde que estoy en el colegio, uh -huh. porque claro, son iconos que han estado y que todavía están dentro de los medios de comunicación con un pie muy fuerte. Uh -huh. Pero es como que no sé si te ha pasado que alguien viene un chango y te dice, ah, yo te veo desde que estaba en colegio. He dicho, <risa> oh, oh <risa> así como que todo. Oh, oh, <laughs> y estás pasando a otra generación. Sí, no, yo... estamos yo, en realidad. Yo están. siento que ya, y por eso creo que, o sea, esa es la parte de ser APTV Studios. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos crees? Sí. Sí, <laughs> sé que más de 30. Sí, sí, 37, hermano. He cumplido 37. 37. Tú, 34. Estamos uh, dentro de los 30. Que yo Sí, soy tu menor. Yeah. Yeah. <laughs> A ver, ¿quién parece? Comenta. <laughs> parece que tuvieras 80 años, Pineda. <laughs> es lo que está buscando la reacción. Pero este yo siento, hermano, que es que somos millennials. Que los millennials, este, porque justito yo soy de los primeros millennials. ¿No veis? Los centennials, según lo que sea, ahora tal vez tú me puedes eh, corregir. Creo que son a partir del 2000. Pero nosotros, ¿sí, no ves, ¿O no? Que si, no, no, yo Entonces, estoy perdido en el era, tema. Por no. ahí nomás, no. ¡ay, ignorante, pinado! Perdón, sí, soy. Entonces, Está yo eligiendo. creo que sí estamos en la mitad para poder guiarles a estos bros a las JJs. Decirle, JJ, tranqui, no pasa nada. Vas a agradecer cuando te dejen de dar hate, esa es la cosa, tomarlo de otro lado. Y para jalarlos a los más grandes, a los que son gerentes de los canales, porque eso buscan también, ¿no? De decir, oye, lo que se necesita es no ser tan estructurado, desestructúrate un poquito, porque si no cambian, pues camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Y ahorita las redes están bien fuertes. Y yo siempre destaco que uno de los invitados que hemos tenido acá en este programa, que tiene un enlace, que tiene un, un, una percepción muy interesante de lo que significa el medio televisivo con las redes sociales y que le está yendo muy, muy, muy bien, es Víctor Hugo Rosales, uh -huh. de, tomando el pulso que está en la cadena RTP. El Víctor Hugo Ale Guaso, saludos hermanos, respetos. Te agradezco por estar acá. Gracias. Déjame darte un abrazo y decirte, pero antes de que se me caiga el micrófono y decirte que de verdad, te agradezco mucho. Ay, a ver si estás más alto que has utilizado plataformas. Yo pensé, más es que no. no. Así <laughs> siempre es. Gracias, feliz, Gracias. Felicidades, mi hermano, y seguí adelante. Cuentas conmigo para lo que necesites. Hagas macanas. Dentro y fuera. Que yo ya sé de tus andanzas, querido. No he hecho. Sé de tus andanzas, muy. bien, nena. No, 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 esa canción no, porque es de un pasado medio oscuro. Ahí con el tema de la Cuídense mucho, los queremos un montón. Chao. Este programa llegó a ustedes gracias a... Inti.